¿Qué tal? Lo primero que quisiera agradecerles es no solamente el hecho de habernos invitado y haber compartido su experiencia, su historia de vida y todas las aportaciones, sufrimientos que tuvieron, sino precisamente agradecer agradecerles el cómo se comportaron con nosotros, agradecerles la manera en cómo se expresan y agradecerles el recordatorio que hace su lucha. Su lucha principalmente es el recordatorio de la organización, de la no discriminación a partir de a quiénes vamos a apoyar o a quiénes no vamos a apoyar. Es olvidarnos de ese individualismo. Primeramente como comunidad es actuar por el beneficio de todos. Y creo que ese es el mayor reconocimiento y el mayor agradecimiento que les puedo hacer a ustedes por recordarnos eso, lo más importante para todos. Gracias. Hola, primero que nada, les agradecemos la calidez humana que tuvieron al recibirnos en esta visita de Atenco. La verdad, en mi experiencia me gustó muchísimo, ya que su calidad es enorme, cómo nos cuentan sus historias, la lucha que tienen hacia sus tierras, que no se dejan, y más que nada agradecerles como universitarios, cómo nos forman a partir de sus historias. Bueno, yo quería agradecerles que nos recibieran, que nos abrieran las puertas de su casa. Y me quedó como reflexión, pues, la importancia de la defensa de la tierra, de la memoria del territorio y sobre todo la defensa del futuro, ¿no? Del patrimonio de los mexicanos que nos pertenece. Y pues, estoy muy agradecido porque esto nos cambia mucho, esta experiencia nos cambia como universitarios, nos lleva a la realidad y pues estoy muy agradecido con el señor Filemón y don Felipe y Andrés por habernos abierto las puertas de su casa, de su tierra. Agradezco a los compas de Nextpaya por habernos recibido y haber compartido con nosotros sus experiencias. Y mi más grande respeto y admiración para ustedes. Así que me dejó esa visita a Tenco. En lo personal me dejó estar bien, o más bien, el observar la realidad, el convivir con la gente que está en lucha, que está defendiendo su tierra, todo lo que nos enseñaron, en la forma en que nos recibieron, nos enseñaron cómo viven, por qué están defendiendo sus tierras, qué es lo que ha hecho el gobierno, o en qué los perjudica, algo que en los medios de comunicación no se expresa y estar presentes ahí, es algo que en lo personal ayuda mucho para entender estos problemas que se suscitan no nada más con ustedes, sino también en muchas regiones del país. Yo nada más quiero dar un agradecimiento a todos ustedes, que nos recibieron bien, por todo lo que nos mostraron, sus costumbres, la comida, bueno, todo eso nada más quiero felicitarlos y que sigan en resistencia, aguantando y peleando por sus tierras. Y de mi parte, pues aquí nosotros vamos a estar difundiendo todo lo que ustedes hagan por acá para que sepan mucha gente todo lo que ustedes están peleando. Eso sería todo, muchas gracias. Esta experiencia me hace pensar que nosotros como estudiantes no podemos mantenernos indiferentes a lo que suscita en nuestra sociedad, no podemos ser indiferentes a los problemas de nuestros conciudadanos. También esta visita me abrió la mente acerca de la formación y organización de un equipo y el apoyo que se tiene que dar unos con otros. Yo les quiero decir a todos los que nos recibieron y a los que no estuvieron allí que les doy mi profundo agradecimiento por la motivación a no dejar pasar las injusticias a las que estamos expuestos. Gracias por servir como ejemplo para nosotros como estudiantes universitarios. Gracias. Bueno, la reflexión que dejó en mí la visita a Nezquipaya es la unión que tiene el pueblo, sus ideales que no se dejan, vaya esta resistencia que tienen en defender su territorio, sus tierras, y que no se dejaron doblegar ante el gobierno con sus 7.20 pesos. Y vaya, en general, esta lucha en conjunto, en este pueblo, en esta comunidad, porque es una comunidad, esta lucha que tienen
pues es trascendental, ya que generaron algo diferente. Bueno, un comentario inicial que me gustaría hacer acerca de la visita a Nezquipayac es, en primera instancia, mencionar mi reconocimiento a los 15 años que llevan los ejidatarios de Nezquipayac de lucha, o bueno, de organización, que bueno, han conseguido hasta ahora proteger sus tierras que son de ellos, que son parte de su historia, de su cultura, y que bueno, que a mi consideración deben de ser respetadas. Otra cosa importante que debo mencionar es el aprendizaje que han llevado a cabo ellos, el conocimiento que tienen, que bueno, muchas veces se piensa que el conocimiento se transmite en instituciones educativas y no es así. Hay otro conocimiento que es parte de la vida, que se aprende día con día y que también es muy importante, ¿no? Yo en lo personal, al hablar con las personas de Nezquipayac, bueno, aprendí demasiado. Mencionaron cosas que yo nunca había considerado y que bueno, pienso que son sumamente importantes. Mencionaron también algo muy cierto, que es el asunto de que no podemos quedarnos en la universidad con solo el conocimiento teórico, sino que debemos salir al exterior e intentar aplicarlo para, bueno, devolverle algo a la sociedad, algo de lo mucho que nos está dando. Y bueno, un mensaje para Felipe y demás personas que nos atendieron estando allá, que mi reconocimiento total, que sigan luchando y que bueno, la tierra es algo muy importante por lo cual luchar, y eso sería todo, gracias. Bueno, yo les quiero agradecer por haberme hecho recordar ese México profundo, ese México que se ha quedado olvidado poco a poco, y sobre todo también quiero felicitarlos por esta lucha continua que han tenido durante varios años, y son un ejemplo no solo para mí, sino considero que es para todos mis compañeros de aquí de la universidad. Gracias. Hola, una de las reflexiones que me dejó la visita a Nezquipayac fue que, no sé, como que me hizo darme cuenta de manera más clara la situación en la que nos encontramos, y no solo estos pueblos, pero también toda la sociedad en México, y como que siento que muchas veces los que vivimos en la ciudad no lo percibimos tanto por el hecho de que vivimos acá y no estamos tan cercanos, pero al ir, no sé, esta visita como que me hizo tener más conciencia de toda la situación, de lo que hace el gobierno, de cómo nos afecta, y no solo a ustedes, o sea, a todos y a muchísima gente más, y también, no sé, como que me dejó unas ganas de realmente hacer algo y de, no sé, como que siento que nos deberíamos unir muchísimo para poder tanto parar esta situación del nuevo aeropuerto, que a todos nos va a afectar muchísimo, y también para poder parar otras cosas que también afectan mucho a la sociedad. Siento que esta visita también como que me ayudó para poder compartirle a otras personas que conozco lo que sucede y transmitir mucho esta conciencia social. Ok, pues este viaje a Nezquipayac fue bastante enriquecedor para mí. Digo,
en cuanto a mi construcción ideológica, en cuanto a lo que tengo yo como filosofía de vida, fue bastante enriquecedor, porque fue como salir de todo aquello que nos rodea, ¿no? De ir más allá. Yo digo, para eso funcionan los viajes de campo, fue como ver otra perspectiva de las cosas. En cuanto a nuestros compañeros de Nexquipayac, lo que realmente quisiera decir yo sería principalmente agradecer la cordialidad con la que nos recibieron, y pues agradecer también el hecho de que la lucha de ellos, la lucha que llevan, no es una lucha que intermitente, no es una lucha que nada más se da en determinado tiempo, y ellos mismos nos lo cuentan. Es una lucha que se ha mantenido con el paso del tiempo, ¿no? Y digo, es tanto una reflexión que hago de esto, ¿no? El hecho de que nos dejen a nosotros como estudiantes esa visión de que hay que luchar por lo que nos pertenece. Digo, tienen, si bien es un pensamiento bastante utópico el decir que podemos ganar mucho terreno frente al capital, por lo menos el hecho de que se intente, el hecho de que ellos sigan llevando su lucha y la sigan manteniendo en pie, es algo que a nosotros nos pareció bastante bien, ¿no? Vuelvo a lo que comentaba, agradecerle a los compañeros de Nexquipayac por recibirnos, por contarnos sus experiencias, y por principalmente también por invitarnos nosotros a que desde la vía más diplomática, se podría decir, que nosotros continuemos también con esa lucha que ellos llevan en la realidad, pues. Entonces, muchas gracias, y pues nos estaremos viendo después. La primera, ¿qué reflexión me deja la visita? La verdad, me dejó muchas reflexiones. Es un aprendizaje quizás que muy pocas veces en la carrera se puede vivir, se pueden hacer este tipo de viajes. La primera reflexión que me dejó fue acerca de la gran importancia que tiene para ustedes la tierra y la propiedad ejidal, ya que ustedes en estos 15 años han defendido muy plausiblemente su movimiento. Es una cuestión que quizás nosotros nos deja también una experiencia gratificante, un aprendizaje de cómo ustedes siguen en sus ideales, fieles a su lucha. Y yo, ¿qué les puedo decir? Bueno, yo creo que todos les han dicho muchas cosas, pero yo lo que les puedo decir es que sigan en esa lucha, sigan en esta afrenta en contra del neoliberalismo, que es la verdad, o sea, es a lo que tenemos nosotros que enfrentarnos, porque nos están despojando de nuestras tierras, nos están despojando de nuestras derechos, libertades, ¿no? Y yo creo que su movimiento de ustedes deja una gran enseñanza, no solamente para nosotros, sino para todo nuestro país, para toda la sociedad. Y tengan en cuenta que nosotros vamos a seguir apoyándolos en lo que podamos, y eso sería todo. Hola, compañeros, pues lo que yo les quiero decir es que me parece muy importante su lucha, lo que han hecho durante estos años para proteger la tierra, cuidarla y tenerla pues arraigada dentro de ustedes. Seguir con sus ideales sería algo que me gustaría que hicieran y que me gustaría que todos tuviéramos, porque, no sé, muchas veces nosotros nos enfocamos a otras cosas y no nos importa lo que pase. Y ustedes sí están como muy arraigados y tienen mucho el pensamiento de seguir con la lucha. Y es interesante lo que han hecho durante todos estos años y cómo han podido llegar pues más allá y poder ganar con todos sus planes. La reflexión que me deja la visita al pueblo de Nexquipayac es que justamente hay que entender que estas resistencias no son luchas aisladas y que reivindican el derecho a su identidad, a ser diferentes, y el derecho a la tierra. Son un recuerdo de que, a pesar de que esta lógica del sistema en el que estamos inmersos, donde se prioriza el despojo, la tierra para ellos sigue siendo un gran significado y no es una mercancía, por lo tanto no se vende.
Gracias a Felipe, Andrés y Filemón por el cálido recibimiento y el tiempo brindado para darnos este recorrido. Además, hay que recordar que este lugar no solo forma parte de la memoria histórica de este lugar, sino de todos los mexicanos. Gracias también por recordarnos que no solo los conocimientos están en el aula de clases y que también hay que ver que no solo están en los libros, sino hay que leer y que la teoría se debe de llevar a la práctica. Hay que verlo en la realidad para poder entenderla. Las reflexiones que me suscitó la visita en Esquipaya fue que la problemática social que ha tenido esta comunidad permanece. Parecería que esto ya sucedió hace un par de años, pero la problemática está presente y me suscita como el ímpetu o las ganas de continuar informándome sobre la situación que vive esta comunidad y Atenco. También me hizo reflexionar sobre el avance de estos proyectos que no toman en cuenta a las comunidades que viven en ahí y que al final, como lo dicen los compas, no representa ninguna transformación para las comunidades y que ellos no son beneficiarios de lo que dibuja el proyecto aeropuertario. En relación a qué les quiero decir a los compas de Atenco o de Nezquipaya, es que pues agradezco mucho como su compromiso social hacia con su comunidad, pero también hacia con los estudiantes, porque nos permiten ver la realidad social desde otra perspectiva. Y pues también decirles que en cualquier cosa que la universidad pueda apoyarles, pues estamos con ellos y que esperemos que aún se pueda frenar el proyecto. La reflexión que me dejó la visita en primer parte fue la posición que ocupo como estudiante. No solo se trata de generar un título y estar aptos para el campo de trabajo, sino recordar el sentido social que debemos recuperar y trabajar, recordar que nuestra principal función radica en no solo comprender la realidad bajo nuestros conocimientos, sino también en transformarla, quitarnos de la cabeza la concepción de que como investigadores somos ajenos a un contexto, a un objeto de investigación. Por el contrario, para poder llegar al objetivo, debemos ocupar todos nuestros sentidos, generar un vínculo empático, inmiscuirnos, relacionarnos, comprender que nada es ajeno, que somos pertenecientes a un mismo contexto. Por lo tanto, la lucha de los compañeros Felipe, Filemón, Andrés y de la comunidad en Esquipaya y Atenco no nos excluye. Agradezco el recibimiento que nos dieron, el cariño, los conocimientos, el compartir un pedazo de su historia, haciéndonos comprender que la riqueza no está en plazas, en aeropuertos, en grandes estructuras lujosas, sino en su gente, en su cultura, su historia, sus luchas y sus resistencias. Reivindico nuevamente, la lucha no solamente es del pueblo de Nezquipaya, sino también de nosotros. Yo quiero agradecer a todos los que nos recibieron en ese momento, darles las gracias porque la experiencia que me llevo es una de esas que no se olvidan. Me recordaron que vale la pena luchar por México, conocer nuestras raíces y defender nuestra historia y nuestro territorio. Gracias también por enseñarnos que la comunidad aún existe, que la unión en conjunto sigue siendo la lucha y que juntos podemos defender algo y triunfar en eso. Quiero decirles que estoy con ustedes, siento su dolor y también su enojo, y estaré con ustedes y no olvidaré nunca toda la sabiduría que al visitarlos me han dejado. Gracias. Bueno, no pude ir a la visita en Nezquipaya por cuestiones familiares, pero no me es ajeno esta lucha que ocurrió. Creo que su lucha, organización y resistencia son un ejemplo para nosotros como estudiantes y creo que a mí me abre una amplia visión para estas luchas y también son un ejemplo de que a veces se gana con una buena organización y a veces se puede. Bueno, lamento mucho no haber ido a esta visita, la verdad me interesaba mucho, pero pues por cuestiones familiares tampoco pude asistir. Esta lucha que tienen, la verdad, es muy importante. Creo que deben seguir luchando por lo que quieren. Obviamente no siempre se va a ganar,
pero con una buena organización, y yo creo que trabajando colectivamente sí se puede hacerlo. Nos han enseñado, es un claro ejemplo de que sí se puede, simplemente es de quitarnos esos miedos y luchar por lo que queremos. Bueno, ¿qué reflexión me dejó la visita en Esquipaya? Bueno, aprendí mucho porque es muy diferente lo que nos muestran las autoridades oficialmente, y las reflexiones que nos dieron los señores en la visita fueron muy congruentes para conocer la historia, porque yo solo pensaba que eran tierras de cultivo, pero ellos nos vieron que son centros ceremoniales desde antes de la conquista y todo eso. Y bueno, lo que les quiero decir es que sigan con la lucha, porque llevan 10 años en esto y han logrado ya muchas cosas. Y para mí es una experiencia muy buena que nos hayan enseñado a luchar por nuestras tierras y por todo lo demás. La visita a Esquipaya me ayuda a entender la razón principal de por qué están en contra del proyecto aeroportuario. Me ayuda a entender que para ellos la tierra es historia, ya que sus abuelos la labraron, ellos la sembraron y sus hijos ahora aprenden y juegan en ella. Y es por eso que es muy difícil ponerle precio a eso. Hola, compañeros de Nexquipaya, estoy muy agradecido en haber participado en esta visita a la comunidad, la cual me deja una experiencia bastante enriquecedora. Es importante que se sigan abriendo las puertas a la UAM Xochimilco, ya que nos deja un gran enfoque de carácter social y nos ayuda bastante a comprender las problemáticas que hay en el país, la cual estamos cegados por la información que llega a la ciudad, y este tipo de experiencias nos abre los ojos y nos hace empáticos con toda la comunidad. Estoy agradecido porque también compartieron parte de la cultura que nos pertenece a todos los mexicanos y que alberga el pueblo de Nexquipayac. Y gracias a las personas, al señor Felipe, al señor Filemón y al señor Andrés, que nos brindaron un poco de su tiempo para hacer más rica esta visita. Muchas gracias, y por parte de la UAM Xochimilco, muchas gracias.